¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Solucionado un problema, iniciado otro. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hay agua en esta zona de Hogar de la Policía en Villa María del Triunfo, que estuvo inundada según las imágenes que hemos visto en los informes de Gunter Rabe. Pero lo que tenemos ahora es el colapso del desagüe, al menos en este colector, que no dio más este colector. Y entonces esta agua tiene que ser succionada con motobombas y canalizada hacia otro colector para que esto no termine generando un problema más grande del que ya tienen estas familias en Villa María del Triunfo. El ejemplo de lo que pasa a la gente aquí esta noche, René Mávila, es lo que vive la familia Peña García, quienes se han quedado en la calle literalmente porque sus enseres, sus colchones, sus prendas de vestir están totalmente mojadas. Y pues no las pueden utilizar en esta noche. Van a pasar la noche a la intemperie. Buenas noches. Pues vamos a pasar en la intemperie cuidando nuestras cosas acá también. Porque la pared también se puede caer. Está ahí reventado. Ha reventado, ha salido bastante agua por acá. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no van a las carpas? Porque realmente podemos sufrir un robo. Por esa razón vamos a quedar nosotros acá. ¿Los han empadronado? ¿Les han dado asistencia? Sí, nos han empadronado, nos han dado asistencia, sí. Señora, la preocupación ahora, están con máscara los niños, es la posibilidad de infecciones. Sí, es una posibilidad de mucha enfermedad, ahora del dengue, imagínense, ¿no? Estoy preocupado porque tengo una niña de 2 años y medio, mi niño de 9 años, está en plenos exámenes y todos los cuadernos se han mojado, no sé cómo ir a solucionarse esos exámenes finales, ¿no? Ese es el problema y necesitamos pronta solución, todas las autoridades, al presidente. Bien, señora, entonces esa es la situación que viven René Mávila, las familias aquí en Villa María del Triunfo, con el colapso de este colector de desagüe en esta zona que estuvo inundada en la mañana. ¿Qué se está atendiendo este colapso, Fernando? Rápidamente, para cerrar esta transmisión, ¿este nuevo problema del que has reportado está ya en vías de solución o no? En vías de solución el colapso. Están trabajando en el tema, Mávila, René, están trabajando en el tema. Lamentablemente la gran cantidad de agua, miles y miles de metros cúbicos de agua han terminado por colapsar las tuberías del desagüe, como vemos en este momento, que se tiene que succionar con una motobomba el líquido de las tuberías de desagüe para canalizarlo a otro punto, Mávila. Ok, Fernando, muy bien, vamos a estar entonces atentos. Gracias por el reporte. Vamos.